En los primeros 30 minutos pudo dominarnos a través de la posesión del balón. Pese a ese dominio, hasta el minuto 30 y algo, no fue la primera ocasión para ellos, que creo que es la única clara de todo el partido, o alguna, o hay una más, si no me equivoco. Por lo tanto, pese a ese dominio que se pudo ver a través de la pelota de ellos, creo que el equipo supo sufrir, supo no recibir situaciones, y es a partir de esa primera situación, que sucede sobre el minuto entre el 30 y el 35, que el equipo cambia, y los últimos 10 más el añadido del primer tiempo ya se ve algo distinto. Tenemos dos ocasiones claras de Leandro, las dos, y ya se empieza a ver que nos sacamos el dominio de encima y que empieza a cambiar un poco la cosa, ¿no? Después sentimos la necesidad en el vestuario, con un consenso con Mauricio a través telefónico, de todos los que estamos, como siempre, consensuado por todos, de meter a Nico, sacar a Renato, que tenía una tarjeta, y tratar de seguir siendo protagonistas como habíamos terminado siendo los últimos 10 minutos. Creo que se vio un equipo muy entero hasta el final, muy, muy entero, que sufrió muy pocas situaciones de gol, pese al gran rival al que enfrentamos. Y bueno, creo que esto es un proceso de construcción en el que por momentos van a surgir unas cosas que nos van a hacer cambiar, después vamos a volver hacia otras. Es un proceso que está vivo, ¿no? Y que va a ir teniendo sus cambios, y que nosotros, a través de lo que ellos nos dan, vamos a tener que ir siendo flexibles, como hemos sido siempre, para buscar lo mejor para el equipo ante determinado rival, porque también, obviamente, todo esto es siempre teniendo en cuenta lo que está haciendo también el rival, ¿no? Leandro Fernández.